Consulta rápida 061. La ayuda llega al merecer. Sí, al merecer, no antes. Hemos encontrado muchos casos aquí en Mi Business que nos dicen: chicos, tengo una idea para hacer contenidos en redes sociales, para Facebook, para YouTube, para Twitter, para Instagram, para Snapchat, en fin, para cualquier red social. Pero necesito que me ayuden para tener muchísimas personas que me vean. Ok, ¿y qué? ¿Dónde está tu primer contenido para verlo? Sí, lo primero que te va a decir, ¿dónde están tus redes sociales? No las he creado, no he grabado nada. No, ya tengo mi canal de YouTube y no hay nada. Ok, entonces, ¿cómo quieres que te ayudemos? ¿Cómo quieres que le digamos a la comunidad? Miren, está este proyecto de Juan Pérez, que les podría interesar, si no hay nada. Que si nos ve por ahí un Juan Pérez, saludos. Saludos, Juan Pérez, sí, échanosle ganas. O sea, es que esa es la realidad. Una vez que ya trabajaste, una vez que ya tienes contenidos, una vez que ya estás encontrando tu voz, entonces sí, es facilísimo decir a la comunidad: vean este trabajo. Pero antes, por favor, antes, ponte a trabajar. Lamentablemente la vida está diseñada para recibir al merecer, no al necesitar. Y yo sé que muchos de nosotros necesitamos la ayuda, pero la ayuda tenemos que merecérnosla. Y nos la vamos a merecer trabajando, demostrándole al mundo que queremos realmente destacar, que estamos trabajando, que no dependemos absolutamente de nadie, y que estamos creciendo, evolucionando, y entonces la ayuda llegará. ¿Sí? Sin pedirlo, sin darte cuenta, llegan las cosas. Así es como funciona. No nos culpes. Si no te gusta este mundo, crea tu propio mundo. Suscríbete. Saludos. Saludos.